Yo este año cumplo 61 años. Pero yo desde los 18 años he estado trabajando con las comunidades. Isabel. Hola, Sabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y usted? Bienvenida, bienvenida. Cuando uno busca generar cambios en la gente y en la comunidad, como te decía, tiene que partir de lo que ellos quieren hacer. Saber cómo está ahora la producción. La cosecha, doña Isabel, la parte baja ya está empezando ya. Cuando nosotros hemos entrado a trabajar con productores de café, un poco por las limitaciones económicas que tiene la familia. Hacia atrás, pues las mujeres no participábamos. A veces, todo lo que a veces malversaba, más claro, el dinero de la producción, ¿no? Generalmente no envían a las hijas a la escuela, es solamente a los hijos varones. Había mucha marginación, mucho maltrato, mucha violencia contra la mujer y contra las niñas. Vemos que dentro de la organización tenemos un buen número de mujeres y que es posible separar ese café, es posible venderlo quizás con una marca propia y esto, generar esos ingresos para entregarle a las mujeres. Por eso se fundó la Asociación de Café Femenino. Ahora la mujer recibe directamente el producto de su trabajo. Se evidencia el aporte en el ingreso y participa también en la decisión del gasto. Antes acá yo cocinaba con tres piedras y a cada lado le echaba la leña y le ponía la olla y la olla se hacía negra, negra de humo. Proyectos de café femenino, mejora de la salud, mejora de la educación, porque creemos que es el medio más eficaz. Y mira, hasta la letra, hasta que hierve el agua. Para que prueben mi café, café orgánico. Casita era feíta, oscura. Hoy, como le digo, tiene ya sus habitaciones, ya no estamos durmiendo todos juntos en esos cuartos. Creo que un cambio importantísimo es dentro de la familia. O sea, si el hombre comienza a reflexionar y comienza a pensar que tiene a su lado... ¿Te gusta? Sí. Entonces, me siento orgulloso sinceramente con mi esposa. Anteriormente, por decir... No se le daba importancia a la educación a las mujeres. Está verde todavía el café por aquí. Nada, se está madurando. Hoy, por sí, mi familia ha cambiado bastante. Yo tengo dos hijas ya que están en la universidad. Uno va a una escuela ahora y encuentra que casi el 50% de la población escolar son mujeres. Esto es, ya está madurando ya, ver mi café. Rojitos ya se junta para secarlo y para despulpar. Y no queremos llegar a un punto donde las mujeres son más, sino donde ambos somos iguales. Antes, al inicio, solamente teníamos 8 mujeres. Ahora son algo de 629 mujeres. No es fácil los cambios. Hasta que se cierre la tarde. Y todos los días es así. No, pero sí podemos ver cambios. Que sienta al fondo el grano bueno, metemos acá ya. Ahora sí vamos a despulpar.
y se deja fermentar por 12 horas. Se selecciona los mejores granos y lo llevamos a la empresa. El café que producen las mujeres es un café que viene también separado desde la finca. El que evaluamos en el laboratorio es ya la calidad en taza del producto. Normalmente nosotros exportamos un café por encima de los 83 puntos en la tabla clasificación europea. Es un café que nosotros ofrecemos, lo vendemos al mercado de cafés especiales de distintos países del mundo. Este café procesado luego es ensacado en sacos y ese café va para la marca Café Femenino. Entonces, ahora que es su marca y su café, ellas se esfuerzan por mejorar aún más la calidad. ¿Qué otra cosa podemos haber hecho nosotros en nuestra vida sino eso? Hemos escogido el camino correcto en nuestras vidas. A veces caminata 4 horas, a veces de 5 horas. A veces viajamos en camiones. Esas condiciones no me amilanan, no me... Al contrario. Y bueno, estaré hasta que Dios me dé un poco de salud para seguir caminando. Y nunca vamos a alcanzar nuestros sueños, pero nacerán otros sueños y eso nos mantiene vivos, trabajando con la esperanza de seguir adelante.